Sosteniamo le donne e gli uomini impegnati nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali per affrontare le sfide imprenditoriali, sociali e culturali del nostro tempo, contribuendo al bene comune. Compagnia delle Opere. Un criterio ideale. Un'amicizia operativa. Sosteniamo le donne e gli uomini impegnati nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali per affrontare le sfide imprenditoriali, sociali e culturali del nostro tempo, contribuendo al bene comune. Compagnia delle Opere. Un criterio ideale. Un'amicizia operativa. A che serve la migliore tecnologia se non la usiamo per migliorare anche noi? Cucinare a distanza. Per allontanarsi dai luoghi comuni. Connettersi da ovunque. Per ritrovare il proprio posto. Costruire un cinema in casa. Per raccontare una storia diversa. È tutto in attiva, no? Sì. Allora, meeting 22. Che noi. Euronics, un mondo più avanti. Sosteniamo le donne e gli uomini impegnati nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali per affrontare le sfide imprenditoriali, sociali e culturali del nostro tempo, contribuendo al bene comune. Compagnia delle Opere. Un criterio ideale. Un'amicizia operativa. Ma a che serve la migliore tecnologia se non la usiamo per migliorare anche noi? Cucinare a distanza. Per allontanarsi dai luoghi comuni. Connettersi da ovunque. Per ritrovare il proprio posto. Costruire un cinema in casa. Per raccontare una storia diversa. Scrivere a 400 amici. Per avere 800 mani.
Ecco cosa può fare la tecnologia. Migliorare la nostra vita e migliorare anche noi. Euronics, un mondo più avanti. Sosteniamo le donne e gli uomini impegnati nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali per affrontare le sfide imprenditoriali, sociali e culturali del nostro tempo, contribuendo al bene comune. Compagnia delle Opere. Un criterio ideale, un'amicizia operativa. Ma a che serve la migliore tecnologia se non la usiamo per migliorare anche noi? Cucinare a distanza. Per allontanarsi dai luoghi comuni. Connettersi da ovunque. Per ritrovare il proprio posto. Costruire un cinema in casa. Per raccontare una storia diversa. Scrivere a 400 amici. Per avere 800 mani. Ecco cosa può fare la tecnologia, migliorare la nostra vita e migliorare anche noi. Euronics, un mondo più avanti. Sosteniamo le donne e gli uomini impegnati nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali per affrontare le sfide imprenditoriali, sociali e culturali del nostro tempo, contribuendo al bene comune. Compagnia delle Opere, un criterio ideale, un'amicizia operativa. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buongiorno, buongiorno al pubblico del... buenas tardes a todos y buenas tardes a los que están asistiendo en directo por la televisión. Bienvenidos a este meeting sobre la pasión por el hombre, proyectar, vivir
Es el tema de hoy, que no es un tema nuevo, que estamos encarando, sea la vivienda, la ciudad y la calidad de la vida. Se trata evidentemente de un tema pues fascinante, transversal seguramente, que se, sin duda alguna, toca todos los aspectos o muchos de los aspectos de nuestra vida familiar, laboral, social, cohesión social. Así que esto nos interesa muchísimo, evidentemente, y nos interesa también el hecho de entender cuál es el cambio que nos espera. Como decía antes, hablando con los amigos que están aquí con nosotros, nos interesa el tema del cambio, como una oportunidad que nos sirve para crecer profesionalmente y humanamente. El cambio puede asustar seguramente, puede encerrarnos en sí mismo, en nosotros mismos, pero se puede considerar como una oportunidad. Sin duda alguna, el cambio también en la vivienda tras la experiencia de la pandemia, sin duda alguna, es un cambio que está delante de nuestros ojos, está delante de nosotros. Entonces, ¿cómo entender y vivir el cambio como una oportunidad? No se trata de clases o teóricas o teorías, sino que se trata de encuentros con testigos y personas que nos puedan ayudar a ir hacia el cambio. Y ellos nos pueden decir, nos pueden explicar que este cambio es posible y las dificultades que nuestro país y nuestro mundo viven pueden ser una oportunidad, porque la positividad, el entusiasmo y la profesionalidad pueden ganar frente al drama de encerrarnos en nosotros mismos. Este es el gran riesgo de del hombre y de la mujer moderna. Proyectar y habitar y vivir. Esta es una característica del meeting con respecto a los encuentros que hemos hecho en estos años. Hablamos con personas que tienen una experiencia profesional muy interesante para contarnos. El primer aspecto es la experiencia profesional de la cultura, de la vivienda, de vivir, para entender qué nos va a pasar y qué nos espera. Vamos a hablar con Mario Abades, un amigo del meeting que ya ha venido 3 veces, si no me equivoco, aquí con nosotros. Señor manager de ANSI Italia. Luego vamos a hablar con Luca Pesenti, profesor asociado de sociología en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán. Franco Spicciariello, director Public Affairs, Políticas Públicas, Italia, Europa Central y del Este de Amazon Web Services. Y Patricia Biel, cofundadora del estudio Antonio Citerio. Patricia Biel. Como han visto, pues de mi presentación, por supuesto, se trata de 4 experiencias totalmente diferentes que nos van a introducir al mundo de la vivienda y de vivir con perfiles diferentes. Sí, esta es la característica de este encuentro, de estos encuentros que estamos organizando en el meeting. Analiza desde diferentes puntos de vista la experiencia de la vida, de vivir, de la vivienda, para ver cuál es el encanto y los aspectos negativos y difíciles que en este momento, sobre todo las grandes ciudades, como vamos a ver en la segunda parte de nuestro encuentro, pues tienen. Les voy a dejar la palabra a nuestros invitados que les acabo de presentar en orden alfabético, y vamos a hablar de este primer tema. Hemos vivido años muy difíciles, muy complicados, y se trata de años que durante los cuales hemos vivido la COVID, la pandemia, la crisis económica que estamos viviendo ahora, el drama de la guerra, la crisis humanitaria. Bueno, pues no pueden no tener una influencia en nuestra manera de ver la vivienda, el desarrollo de la vivienda, que es el bien fundamental, ¿no es cierto?, para las personas, la vivienda y las oficinas también, nuestra manera de trabajar, porque nuestra manera de trabajar se ha modificado por completo tras la pandemia. ¿Cómo ven entonces estos cambios y cuáles son las exigencias que ustedes, desde su punto de vista, desde su experiencia laboral, consideran que son necesarios para asegurar un ambiente interesante y vivible desde el punto de vista humano, donde se puede vivir y trabajar?
Mario Abadesa, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Nosotros y yo en Heinz estamos convencidos de que el primer cambio más fuerte tuvo lugar entre un enfoque vertical a un enfoque transversal. En los primeros 15 años de este siglo, los grandes proyectos se focalizaban en silos. Teníamos vivienda para estudiantes, edificios para familias, edificios para ancianos, casas un poco aisladas para las residencias más sociales, viviendas sociales, en los barrios, había barrios para las oficinas, y etcétera, ¿no? Bueno, pues estos fenómenos como la COVID, por ejemplo, y la situación actual de guerra y de dificultad económica, pues no produjeron estos cambios, sino que los aceleraron, porque se trataba de cambios que desde antes se percibían, se vislumbraban. Así que antes la mezcla era o el mix era algo negativo, pues nosotros pensamos que la palabra mix tiene una acepción positiva y ganadora. Por ello, nuestros proyectos hoy en día tienen un mix entre generaciones. Por ejemplo, antes veía el sponsor de nuestro proyecto de Milán, que es el proyecto más grande, el mayor proyecto de regeneración urbana que estamos haciendo con el estudio Citerio, es entre generaciones. Tenemos viviendas para estudiantes, para ancianos, para estudiantes, con precios asequibles, en fin. Hay espacios de logística, un espacio de hoteles, un espacio para el deporte. Entonces, este mix, o sea, esta mezcla transversal entre los diferentes grupos de la población, sin duda alguna, han sido el verdadero elemento que cambió, que han cambiado el desarrollo de los próximos años. Y por lo que se refiere a la vivienda, pues hemos pasado de una vivienda que vamos a definir rígida. Yo siempre hago este ejemplo. Antes se compraba una vivienda para toda la vida y hasta se concebía y para que en el futuro se pudiera dividir en diferentes apartamentos. Ahora se trata de algo mucho más flexible porque las exigencias de las personas cambian durante, o sea, a lo largo de la vida de las personas. Entonces, este tipo de flexibilidad, yo fundamentalmente estoy convencido de que en los próximos 10 o 15 años en Italia, en las ciudades sobre todo, seguramente se hablará más de alquiler y menos de venta. O sea, yo uso las viviendas porque las uso y aprovecho una serie de servicios que responden a una serie de exigencias sociales, la movilidad eléctrica, el servicio de babysitting, si queremos hablar de igualdad, porque es fácil decir trabajar en remotos, pero sin un apoyo para la familia es imposible. O sea, todos este tipo de servicios son servicios pues actuales del tiempo presente y los proyectos actuales lo tienen que contemplar. Ahora bien, yo creo que las exigencias para responder de forma puntual, y este ha sido el verdadero cambio, es un cambio muy positivo, a pesar de que estamos viviendo un momento muy complicado, porque queda claro que en los próximos 6 u 8 meses van a ser meses con una contracción económica y financiera más fuerte de lo que percibimos ahora. Así que el hecho de ser sostenibles no es un eslogan, un lema, una palabra de marketing muy eficaz, sino que se trata de business, de negocio. O sea, el negocio tiene que ser sostenible a largo plazo. Y es lo que cualquier inversor, cualquier empresario, tiene que hacer. Muchas gracias, Mario. Algo imprevisto con respecto a lo que decías del mes de septiembre. Nosotros vamos a vivir un momento dramático, ¿no es cierto? Seguramente tenemos este aumento de los precios increíble que tiene un impacto, un efecto en la construcción,
las viviendas, etcétera. ¿Cómo puede reaccionar el empresario con respecto al al hecho de seguir aumentando los precios? Y bueno, después lo vamos a analizar más tarde. Pero ¿qué nos tenemos que esperar desde este punto de vista y cómo podemos mantener la calidad de la construcción frente a este aumento fuertísimo de precios? Bueno, pues sin duda alguna, no en cualquier categoría y sobre todo en la vivienda, el producto inmobiliario, pues no hay que reducir la calidad, sobre todo si somos operadores italianos. Nosotros somos americanos, pero trabajamos en Italia. O sea, el nivel excelente es es fundamental. Nosotros tenemos nuestra sede en Houston. Todos los mármoles de Estados Unidos se producen en Massa Carrara, o sea, una ciudad italiana. Entonces, el nivel excelente y la calidad máxima no tienen que reducirse. Y luego una visión a largo plazo, ¿no es cierto? Queda claro que para mi sector, o sea, el desarrollo inmobiliario, el que desarrolla, que por décadas tuvo mucho éxito durante décadas, como decía, pues esto no existe más. O sea, el hecho de comprar el terreno, construir edificios y luego venderlo es un negocio financiero que ya no existe. Y hoy en día los grandes inversores trabajan con la distribución de la rentabilidad pensando en 10, 15 años. Es imposible ahora hacer un proyecto como el que estamos haciendo ahora en Milano Sesto si uno tuviera un objetivo de 3, 4 años. Es un objetivo que tiene un objetivo de largo plazo de 30 años y es la única forma de vivir y de pasar estos diferentes ciclos. Luca, para ti también la misma pregunta. ¿Cómo cambia? O sea, evidentemente vamos a hablar más contigo del mundo del trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando en el mundo del trabajo con respecto a la vivienda y el lugar donde se trabaja? Muchas gracias. El mundo del trabajo, sin duda alguno, sale de la pandemia con una palabra más que hemos aprendido todos y que usamos todo, el smart working, o sea, el trabajo en remoto, a distancia. Y sobre todo durante los meses más difíciles de la pandemia, pues la tecnología nos ayudó a seguir haciendo una serie de cosas que sin tecnología no hubiésemos podido hacer. Así que la tecnología nos sostuvo, nos ayudó mucho. Pero, existe un pero que yo quiero manifestar claramente. Nosotros siempre hemos hablado de trabajo remoto, de smart working, pero muchas veces nosotros hemos hecho trabajos forzados a distancia. Entonces, yo me he ocupado de este tema para salvar el smart working, el trabajo remoto a distancia, de las imágenes distorsionadas que han existido en estos dos años. Permanentemente relacionados con la recuperación de los pueblos históricos, en fin. Todo se trata de elementos que han creado una narrativa interesante, pero cuya base tenía números completamente diferentes. El Instituto de Estadística Italiano últimamente nos ha dicho que los últimos datos hablan de 3 millones de trabajadores que trabajan a distancia. 13%, 14%, mejor dicho, de los trabajadores, 17% son mujeres y el 13% son hombres. Segundo dato del Instituto de Estadística dice que la mitad de ellos han tenido una experiencia negativa con este trabajo a distancia, porque el trabajo a distancia no es una profecía que se cumple. Para tener un trabajo ágil y para tener unos lugares de trabajo ágiles,
Hay una serie de condiciones organizativas, organización de los espacios, por ejemplo, para trabajar, que en la mayoría de los casos las empresas no tenían, y luego en un segundo momento empezaron a plantearse como cuestión. Lo que hace falta es una transformación cultural. Por ello, yo con el amigo Genseni hemos escrito un libro precisamente para salvar la idea del trabajo ágil de su interpretación equivocada en la narración de estos años. ¿Qué quiere decir convertir culturalmente las empresas, o sea, los lugares en los que se trabaja? Bueno, pues antes que nada significa imaginar que este lugar es un lugar donde se puede encontrar una libertad, una libertad del trabajo, sino dentro del trabajo, en el trabajo. En estos meses se ha dicho muchas veces que, de una forma u otra, el trabajo a distancia podía quitarle a las personas una serie de dificultades que habrían, de una forma u otra, dado felicidad y bienestar a las personas. Pero no se ha producido esto siempre, porque, al fin y al cabo, siempre ha existido esta justificación de un trabajo a distancia sin bases culturales. ¿Y cuáles son estas bases culturales? Bueno, antes que nada, un preámbulo que identifica el trabajo no como un mecanismo organizado desde el punto de vista jerárquico, desde arriba hacia abajo, sino como un ámbito, un ambiente en el que hay participación por parte del trabajador para definir, por ejemplo, las maneras de trabajar. Por ejemplo, a partir del 1 de septiembre va a ser necesario tener un acuerdo individual para hablar de trabajo ágil. Entonces tendremos fases, procesos y objetivos. No se tratará de un trabajo controlado directamente por el dueño, como alguien diría, el jefe, que tiene que controlar físicamente a quien trabaja dentro de la empresa. Claro, otro aspecto cultural es el siguiente. En estos meses nos han recordado que el trabajo no es simplemente una prestación, sino que es una relación. O sea, lo que la pandemia nos hizo perder son 2 años de relaciones entre las personas, y no existe un trabajo sin esta relación. Ahora bien, si pensamos en los lugares de trabajo en los que sí, seguramente se podrá tener un trabajo ágil, pues se tendrá que tener lugares concebidos como un corazón, como un centro, con la necesidad del trabajador de maximizar los intercambios, las relaciones, el trabajo en grupo, en equipo, porque si no, una empresa corre el riesgo de perderse a sí misma, considerando a los trabajadores como unos apéndices desparramados por todas partes, pero que al fin y al cabo no están en ningún lugar. Las mujeres y los jóvenes, desde mi punto de vista, son los que han perdido más, los que más han perdido en estos 2 años, pero son ellos que habrá que cuidar más como relaciones dentro de la empresa, de las empresas, en la nueva normalidad de un trabajo híbrido que tenemos que construir, que se desarrollará parcialmente en la empresa y parcialmente desde casa, considerando que una minoría de los trabajadores y de las trabajadoras podrá beneficiar de esos trabajos. Bien, el trabajo va a mantener su propia geografía. Y el lugar y la sede no serán fundamentales, pero sí habrá seguramente una geografía, en el sentido de que
será necesario que exista un punto central de los trabajadores para que los trabajadores sientan que pertenecen constantemente o todavía a un lugar de trabajo. Y esto hace pensar o hace necesario hablar de upskilling y reskilling de las trabajadoras y de los trabajadores, ¿no? Pensando sobre todo en las soft skills. O sea, si el trabajo no es simplemente producción, o sea, si la persona no es simplemente una célula productora anónima, sino que se trata de una malla de una red de relaciones, las soft skills serán las que se tendrán que cuidar, que las empresas tendrán que cuidar, sobre todo en el momento en el cual los trabajadores y las trabajadoras estén trabajando en la sede. Luego, evidentemente, hay efectos de todo esto con respecto al tema urbano, pero a lo mejor vamos a hablar de ello en la segunda parte. En este caso. Bueno, muy bien. Entonces, ahora le pregunto a Franco Spicciarello si, por favor, también si puede contestar a los comentarios de Luca Presenti. Si nos puede, por favor, contar algo acerca de una empresa como Amazon, porque pues pensando en Amazon es un ejemplo de cambio. Es una empresa que seguramente no tiene miedo al cambio y pues efectivamente lo anticipa. ¿Y qué le parece? Pues, ¿qué le parece el lugar de trabajo, la importancia de los cambios en el lugar de trabajo? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también a los demás ponentes. Efectivamente, en los últimos meses hemos implementado muchos cambios en la empresa Amazon. En Italia, pues fue pues en Italia, ya lo sabemos, Italia fue el primer país que tuvo que afrontar la pandemia y por tanto tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar. En Milán nos encontramos en unos pocos días a estar cerrados en nuestras casas. Teníamos que pues tener nuestros encuentros internacionales explicando a todo el mundo lo que estaba pasando. Somos una multinacional presente en todo el mundo y pues les estuvimos contando, explicando esto es lo que está pasando en Italia. Las empresas van a necesitar esto, esto, esto a nivel tecnológico y organizativo. Entonces, pues una empresa que todos los días estaba acostumbrada a visitar a sus clientes y luego dejamos de hacerlo, tuvimos que dejar de hacerlo. Esto significa cambiar completamente nuestra forma de trabajar. Fue un shock, pero pues, pues en una empresa donde tuvimos que hacer smart working, pero ya lo hacíamos. Smart working, el trabajo en remoto, ya lo hacíamos. El hecho de no ir a la oficina todos los días, pero estar conectados, seguir estando conectados gracias a los medios tecnológicos. Y pues hasta mi abuela, que tiene 97 años, aprendió qué significa Zoom, Teams, pues a partir de los niños de 5 años hasta los abuelos de 97 años. Ahora todos los conocen. Y algo para los profesionales hasta hace algunos años. Entonces fue un cambio profesional. El primer problema fue relacional, perdón. El primer problema fue cómo voy a relacionarme con mis colegas, con mis compañeros, clientes. Muchas personas no están acostumbradas a hablar mediante una pantalla. Entonces fue un problema de organización interna. Todos los encuentros, los meetings con los compañeros. Normalmente nos encontramos de la máquina del café, donde hablamos de muchas cosas. Todo eso nos faltó mucho, por supuesto, y nos hizo perder muchas cosas, pero a la vez aprendimos a optimizar los tiempos, aprendimos todo juntos, nosotros y también otras personas, aprendimos a trabajar por objetivos. Antes el manager hablaba con sus colaboradores en la oficina, pero luego se acostumbraron a, pues, a mirar los resultados del trabajo, aunque no había ningún contacto físico ni visual. Bueno, luego, afortunadamente, después de 18 meses, las cosas empezaron a mejorar un poquito y puedo pues, contar mi experiencia junto con mis compañeros. Nos gustó mucho la posición de nuestro CEO,
que dijo, pues no tenemos todas las respuestas, por supuesto. Y pues todos nos miraban a las grandes empresas tecnológicas para entender cómo va a ser el futuro a nivel del trabajo. Pero pues no lo sabemos. El mundo ha cambiado y no sabemos cómo va a cambiar en el futuro. No se puede saber cómo va a cambiar el trabajo en el futuro. Inicialmente, pues pensamos, vamos a volver a la oficina ese día, en esa fecha. Pero no, luego no, porque pues tuvimos Omicron y tuvimos que aprender muchas cosas. Aprendimos hasta el alfabeto griego. Y luego, en lugar de ofrecer indicaciones exactas, en lugar de decirles a las personas, tenéis que ir a la oficina 3 días por semana, no lo hicimos. Dejamos la libertad a los jefes de cada grupo para que decidieran ellos cómo organizar sus meetings para poder optimizar el tiempo. Y a nivel logístico, en el interior de las oficinas, lo que sabemos y estamos trabajando en esto es que sabemos que las oficinas van a cambiar. Estábamos acostumbrados a espacios abiertos, open space, grandes oficinas muy llenas de cosas. Y ahora, en cambio, tendremos un sistema donde las personas estarán menos presentes físicamente en las oficinas, pero tendremos que volver, por supuesto, porque aunque estamos acostumbrados ahora a trabajar mediante la pantalla, no se puede sustituir la relación física. Y hemos visto que el riesgo es que se puedan perder la capacidad de innovar, inventar. El hecho de estar todos juntos en la misma habitación es muy importante y no puede ocurrir mediante una pantalla. Por tanto, tendremos un sistema de, por ejemplo, reservar las mesas en las oficinas. Entonces, donde los teams se organicen para ir a trabajar, organización del espacio de trabajo diferente, donde se pueda garantizar calidad de la salud, por supuesto. Y pues también seguiremos trabajando desde casa, donde se puedan ayudar a los trabajadores, por supuesto, para que pueda contar con todos los medios tecnológicos. Esto se dio por descontado, por sentado. Al principio, pues trabajo desde casa, con mi ordenador, puedo seguir haciendo mi trabajo como si nada hubiese cambiado. No es así, porque cuando se trabaja desde la empresa, tenemos unos sistemas de seguridad informática que pues muchas empresas en realidad no tienen. Efectivamente, la seguridad se ha convertido en un problema fundamental, un tema que muchas empresas están empezando a encarar demasiado tarde. Italia tiene un poquito de retraso. La Agencia de Cybersecurity es una señal muy fuerte, muy importante para pues también el mundo de los ciudadanos, los privados, pero también los ciudadanos tienen que pues conocer la importancia de la seguridad, no solamente seguridad gestionada por parte de las grandes empresas. Nosotros mismos somos la seguridad. Pues nosotros tenemos el enfoque de shared responsibility, es decir, garantizamos seguridad junto con nuestros clientes, el máximo nivel de seguridad tecnológica posible. Y luego, por supuesto, los ciudadanos privados, la pública administración, también tienen que garantizar algunos comportamientos, la calidad de sus medios tecnológicos. Durante la primera emergencia de la COVID, por ejemplo, pues se veía en el telediario, atención, cuidado, dónde pues están nuestros datos, y luego pues se veían, pues se comunicaba la password a todos. Entonces es fundamental un cambio cultural para poder gestionar la seguridad, porque si no, la nueva forma de trabajar desde casa y también desde la empresa será demasiado peligrosa. Y es que las empresas se encierren en sí mismas y que pues devuelvan todo, que puedan volver a las oficinas y que ya no se pueda trabajar desde casa, porque debido a este miedo
de falta de seguridad. Y luego, pues, cierro todo. Me gustaría comentar la situación internacional, muy peligrosa, y luego seguramente en los próximos meses tendremos un crecimiento de los costes energéticos. El uso de los sistemas cloud permiten optimizar el consumo de un 80%. Pues frente a on-premise. ¿Por qué? Porque el cloud garantiza elasticidad. Lo siento si estoy utilizando palabras demasiado técnicas. Saben, si un día hay que todos tienen que presentar un documento, pedir un documento en el mismo día, pues, y los sitios y la página web no funcionan. Si se hace todo esto mediante un cloud, no fracasa, el sistema no fracasa. No hay ningún colapso de la página web y a la vez se optimiza también el consumo energético y esto es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Y luego cierro hablando de vivienda, siempre pues la importancia de la reducción de los consumos. El Internet de las cosas, por ejemplo, se habla mucho y Internet de las cosas va desde Alexa a la bombilla, a la nevera. Y si imaginamos las casas, ahora pueden estar conectadas a Internet. Si tenemos casas muy avanzadas, viviendas muy avanzadas, tendremos también ventajas a nivel de uso de la casa, pero también hay riesgos de seguridad seguramente, pero a la vez reducción de costes. Si, por ejemplo, pensamos en la gestión del calentamiento y pues calefacción, perdón, e iluminación de la casa. Muy bien, muchas gracias Franco Suicciariello y pues ahora Patricia Biel, volvemos al aspecto de la construcción, el desarrollo del sector de vivienda. ¿Nos puedes contar qué te parece? ¿Cómo ves tú el sector pues, inmobiliario, las viviendas después de la pandemia y considerando la situación internacional, ya que tú tienes también una experiencia internacional? ¿Está cambiando la forma de diseñar las viviendas? Sí, seguramente sí. Primero, antes que nada, la palabra vivir. Vivir en la casa. Vivir, pues, que es una palabra muy estrechamente conectada a la palabra vivienda. Y, pues, antes de la pandemia, ya esto existía en los países más lejanos, pero, pues, nosotros siempre hemos pensado en las grandes categorías, es decir, estudiar, vivir, y pues nuestra vida estaba caracterizada por estos tiempos y estos momentos fijos en nuestra vida. Se generaban hasta formas visuales de las ciudades. Teníamos los colegios donde se estudiaba y las casas para vivir. A principios del siglo XIX se habló de zoning, es decir, todos vivían en un lugar, todos iban al colegio en otro lugar y la ciudad era algo muy mecánico, concebido para desarrollar estas actividades medidas en el tiempo y en el espacio y pues donde cada uno se movía mediante un coche. Entonces, el movimiento es otra categoría. Lo que ocurrió con la pandemia es que estas categorías se han disuelto, han desaparecido completamente. Ya no existe un lugar donde solamente se trabaja o solamente se habita o se vive. Entonces, ¿qué significa para un arquitecto ahora diseñar una casa, un lugar de trabajo, un colegio? Significa que tenemos que empezar a pensar de forma diferente, pues hay que empezar a hablar de organismos. Ya no se habla de ciudades como si fueran ciudades de roca, de piedras, de rocas, sino la ciudad es un lugar donde las personas hacen cosas. Y nosotros, arquitectos, diseñadores, tenemos que empezar a pensar en cada uno de nosotros, no categorías abstractas de estudiantes. Entonces, ya no existe el colegio, la casa. Ya no podemos pensar en categorías, en términos de categorías abstractas. Hay estudiantes que tienen hijos, por ejemplo.
hay familias pues de una sola persona, hay familias más complejas. Por tanto, las categorías en las que se solía pensar antes ya no existen. Ya no existen estas categorías de personas, de familias, ya no es así. Y un poquito como hacen a los que gestionan plataformas, por ejemplo, Amazon, es muy importante empezar a acercarse a cada usuario, es decir, saber quién es, qué hace, cómo se mueve, por qué. Y entonces diseñar así lo que estamos haciendo con Heinz en Sesto San Giovanni, por ejemplo, ya toma en cuenta estos aspectos. ¿Por qué? Porque está basado en una mezcla de actividades en el tiempo y en el espacio, de sincronización del tiempo. No todos van al colegio a la misma hora, no todos van de compra a la misma hora, ya no se entra en la empresa a las 8:30 todos juntos, sino que pues todo depende, depende de cómo te organizas tu vida, que no es solamente, pues está basado solamente en tu relación con la empresa, sino también tu relación con tu familia, que también es un poquito como una empresa en escala diferente. Esto significa que pues ya no tenemos una relación demasiado formal con las cosas. Hemos dejado esa relación demasiado formal con las cosas, con los coches, por ejemplo. Poseer, ser dueños, tener un coche, ya no es tan importante para los jóvenes, por ejemplo. Y no solamente eso. Entonces, hemos interrumpido esta relación de simbiosis entre quiénes somos nosotros y qué poseemos. Somos individuos con necesidades, con ideas sobre nuestra vida, cómo queremos vivirla, qué es la calidad de nuestra vida. Y ponemos en marcha las herramientas que nos rodean, por ejemplo, la casa, el coche, el colegio, donde tomamos un café, con quién trabajamos, cuándo, según nuestro proyecto, nuestro propio proyecto. Por tanto, pues lo que ocurría en el siglo pasado, es decir, soy un trabajador y mi empresa gestiona mi vida, ya no es así, manda mi vida, ya no es así. Ahora tenemos el trabajo remoto y, por tanto, la idea de trabajo ha cambiado por completo. Ya el trabajo no es un derecho, sino hay que pensar en qué es el trabajo en la vida de los hombres hoy en día. Porque tendría que ser, por ejemplo, un proyecto. ¿Quién quieres ser? ¿Cómo puedes ayudar a los demás? Si tienes un principio de colaboración, por ejemplo. Por tanto, lo que hemos aprendido es que donde vivimos es todo. No es solamente la vivienda, la casa, sino también es el barrio, es el palacio, es nuestra relación con las tiendas, con los dueños de las tiendas. ¿A qué hora vamos a trabajar? ¿Cómo planeamos nuestro trabajo? Esto es lo que hacemos hoy en día. Y por tanto, los arquitectos tienen la tarea de estar cerca de las personas. Cada persona tiene sus necesidades individuales. Ya no se trata de necesidades colectivas. Y ese es un problema. Es decir, las grandes políticas de governance de nuestros países, que siempre estuvieron basadas en necesidades colectivas, ya no tienen sentido. ¿Por qué? Porque ya no existen necesidades colectivas, sino existen las necesidades de los individuos, de los grupos que tienen necesidades en ese momento, no para siempre. Seguramente las casas de alquiler son la respuesta. Algo que tenemos que interrumpir en este país es esta historia de la casa, la vivienda de propiedad, que es algo muy malo para nuestras ciudades. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que tenemos que pues ser capaces de diseñar, concebir los lugares para que tengan una naturaleza atractiva, un sentido de belleza. Es decir, los edificios tienen que ser bellos, innovadores, sostenibles. ¿Por qué? Porque estos lugares tienen que ser capaces de atraer. Nadie te obliga a ir hacia esos lugares, ya no.
igual también la vivienda, la casa, no tiene que ser la vivienda para toda la vida, sino la casa que te hace falta para ese momento. Y si la diseñamos así, tendremos que diseñarlas de forma flexible para que tengan un mantenimiento fácil, impermeables, que tengan mucho verde, mucha naturaleza a su alrededor. Entonces, muy diferente de las ciudades europeas históricas, tradicionales. Por tanto, nuestro problema hoy es cómo pensar no solamente en las casas, que es así, se pueden diseñar las casas para el futuro, sino el gran problema es cómo intervenir, cómo actuar sobre las ciudades históricas europeas. Muchas gracias. Gracias y un aplauso por esta intervención, esta contribución de todos ustedes. Y ya han salido temas muy interesantes con respecto al cambio que nos espera, ¿no es cierto? No como necesidad, proporciona directamente todas las respuestas. La frase que uno dice, no tenemos todas las respuestas, y luego se trata del inicio de un trabajo, ¿no es cierto? Es algo que te angustia un poco, ¿no? Y es interesante, en mi opinión, el tema de afrontar lo que nos espera. Bueno, en el segundo giro de preguntas quería afrontar el tema que hemos encarado en los encuentros que hicimos en los años pasados, el tema de las ciudades, la apuesta de las ciudades europeas, italianas, que tienen estas características, o sea, no megalópolis, metro, grandes metrópolis, son ciudades medianas, es interesante. Hemos hablado de ciudad inclusiva. La vida en la ciudad, en las ciudades, no es una maldición porque había que ir a vivir allí para trabajar. No, se trata de una oportunidad de vida cultural, de vida laboral, establecer relaciones con los vecinos y etcétera. La visión de la ciudad y el desarrollo de las ciudades tiene que afrontar la situación de la pandemia también, o sea, tiene que aprender a vivir uno en una situación pandémica. Este procedimiento de valorización de las ciudades italianas, este esfuerzo y tensión, esfuerzo para que sean inclusivas, ¿cuáles son los efectos sobre ello de la pandemia? ¿Estamos volviendo atrás, volviendo al pasado? ¿Nos estamos parando? ¿Nos estamos quedando sin progresar? ¿La calidad de la vida es mejor? ¿Se trabaja mejor o no? Y con respecto al hecho de vivir y la calidad del trabajo, ¿cómo ven, por ejemplo, ustedes el desarrollo de las ciudades en los próximos meses y qué es lo que nos espera después de la pandemia? ¿Quién empieza? Bueno, pues yo, Mario. Bien, nosotros como grupo AINS, y estamos en 20 países en el mundo y somos el segundo, el tercer operador en el mundo, pues estamos muy convencidos de que las ciudades son y serán el centro de las energías mundiales. Así que yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, totalmente de acuerdo con algunos puntos, el tema del trabajo ágil, por ejemplo, del South Working, o sea, sin infraestructura, logística, o sea, lugares proyectados, planeados para ofrecer espacio a este tipo de mentalidad son ingenuos. El hecho de ir a trabajar donde está la naturaleza, sí, todo bien, pero en realidad el mundo es el opuesto. O sea, la naturaleza se tiene que traer a la ciudad, no hay que desplazar a las personas, sino la naturaleza. Italia se conoce. Bueno, pues hay muchas ciudades, ¿no?, en Italia. Milán, vamos a hablar de Milán. Si consideramos solo Milán, tenemos 1.200.000 personas, 300.000 personas. Bérgamo, en Londres, es el centro de la ciudad. Monza, para una ciudad como París, es pues una mínima parte. ¿Qué es la ciudad? Lo que decíamos antes, ¿no? ¿Las murallas o es una mega ciudad más amplia en la que se pueden crear los barrios? Ahí Italia era muy fuerte, ¿no? Como
las ciudades italianas se habían planeado. Así que yo creo firmemente que nosotros tenemos que trabajar mucho con las ciudades para que sean más vivibles, seguramente sin tener la influencia de algunos temas ingenuos, de trabajar, por ejemplo, 5 días a la semana desde la casa en la playa. O sea, un pequeño detalle con respecto a lo que hemos visto, porque nosotros, por ejemplo, con el arquitecto Bill estamos planeando un edificio en calle Tortona. El edificio, como lo proyectan, lo planean ellos. Nosotros solo hemos puesto el dinero, los fondos, que es lo más fácil. Allí uno tiene gimnasio, yoga, paz. En la plaza yo pedí que el patio interno fuera un espacio para tener reuniones al aire libre. Entonces, nosotros tenemos que impulsar a las personas para que vayan a la oficina, sobre todo en ciudades como las ciudades italianas o como Milán, por ejemplo. Si yo considero cuánto las personas tardan en ir al trabajo, Milán, la media son 20 minutos, Londres son 1 hora 10. Así que el trabajo ágil está bien, sí, todos los cambios que haya, seguramente, ¿no? Como el e-commerce, el comercio electrónico, uno dice, no, yo el centro comercial va a sobrevivir siempre, no. La experiencia del shopping, de las adquisiciones en vivo, como Vía de la Espiga, muy conocida en Italia, bueno, pues está retomando, así que hay que ver la diferencia entre la teoría y la práctica. O sea, los dos conceptos, en mi opinión, son válidos. La ciudad tiene que ser el imán de las energías, pero necesita una infraestructura que pueda incluir todos estos conceptos. Por ejemplo, si yo soy madre de 2 hijos, la palabra smart, inteligente, no es adecuada, porque si yo trabajo y yo tengo que estar con 2 hijos, pues es imposible. O sea, o yo tengo mucho dinero, entonces tengo una serie de servicios, pero no puede ser. Yo no puedo estar en casa y ocuparme al mismo tiempo de la familia. Así que a lo mejor en la planta baja estamos planeando una serie de servicios. El comercio electrónico, fantástico, pero si no tenemos el portero o un depósito Amazon donde se pueda ir a buscar, no sirve. Así que las ciudades pueden dar un espacio para todos esos servicios, pero organizados, ¿no? Y esto es la tendencia hacia la que nos estamos dirigiendo. Luca, sé que en tu libro que he visto hay varias páginas sobre las ciudades, porque la ciudad y el trabajo no son dos temas totalmente distintos. ¿Cuál es la ciudad que nos espera? ¿Qué te parece? Bueno, podríamos estar hablando un día entero de ello, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna, lo que decía Patricia Biel antes, tenía razón, ¿no? Max Weber había leído el inicio de la modernidad con la separación entre el lugar donde se trabaja y el lugar donde se vive. O sea, una distinción, una separación total. Habrá más liquidez, seguramente, pero como decía antes, esta liquidez tendrá que ver solo con una parte de la población. Pero hay otra parte de población, otro grupo, que de una forma u otra seguirá viviendo en la metrópolis, como la conocemos nosotros. Inevitablemente tengo que hablar de Milán yo también, pero no porque sea de Milán, sino que Milán en Italia es la ciudad que en estos últimos 10 años ha tenido el desarrollo inmobiliario más importante y ha atraído capitales muy importantes también. Así que de alguna forma u otra Milán es un indicador, un indicador de que demuestra que se ha cerrado un cierto modelo de globalización. O sea,
la pandemia y la guerra en Ucrania, pues nos están haciendo precipitar en un nuevo mundo. Milán perdió 1,8% de la población en 2 años, 24.000 ciudadanos, de los cuales 4.800 se explican con una mortalidad debida a la COVID. O sea, ha perdido población después de muchos años de recuperación, o sea, de crecimiento. 1,3% entre los 36 y 65 años y 3,3% entre los chicos con menos de 18 años. ¿Qué significa todo esto? Milán ha perdido a las familias. No es una casualidad que en Milán 47,2%, o sea, la mayoría relativa de los núcleos familiares son individuos, son personas que viven solas, y esta perspectiva en las proyecciones demográficas aumentarán hasta 2040 y se pasará de 26,4 a 24,8%. Habrá una reducción de hasta este número con respecto a las personas que tienen familia. Otra proyección típica de una ciudad europea que, como los sociólogos decimos, ha sufrido un proceso de expulsión de los grupos populares, más populares antes y no solo. Y esto explica un poco lo que está pasando en Milán ahora. Milán es la única ciudad en la que el valor inmobiliario ha crecido 3.500 hasta 5.000 euros por metro cuadrado, y el alquiler también ha aumentado muchísimo, entre 15,7% euros y 20. O sea, ha pasado de esta, ha llegado a 20, digamos, ¿no? Grandes cambios, y el modelo que se considera es el de Londres, este modelo, y sigo un poco lo que decías antes, tiene un problema grave. No garantiza la mezcla de la que hablabas antes, y yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Milán, como el resto de Italia, siempre ha tenido como cifra una mezcla entre generaciones y entre las diferentes clases. Milán se conoce perfectamente por su situación urbanística. Pensemos en San Siro, donde está el estadio, ¿no? Donde hay zonas de lujo y zonas populares, pero relacionadas entre sí, conectadas entre sí. Este modelo no puede seguir así, en mi opinión. Se tiene que cambiar, se tiene que modificar. ¿Hacia dónde? Alguien dice que la dirección tiene que ser la dirección de Viena, pero ahí hay un problema. 60% de las viviendas de Viena son de propiedad de la municipalidad. Así que aquí yo pues tiro una frase final. Milán se encuentra en las condiciones en las que puede crear una tercera manera de pensar en las metrópolis. O sea, no la forma de Londres, no la de Viena. Y en ese sentido, el tercer sector, que está muy presente en Milán, podrá garantizar lo que ya garantiza, o sea, presencia en las zonas populares y presencia también a favor de la clase media. Franco, a ti la palabra. La ciudad que ves, dónde se trabaja y cuál es el desarrollo que puede tener según tu punto de vista. Bueno, francamente, yo espero que Roma pueda seguir Milán, porque cada vez que estoy en Milán por trabajo y escuchándolos a todos ustedes, me deprimo. Hay un pequeño cambio, seguramente, que hemos empezado, pero estamos muy lejos, ¿no? Eso lo quería decir. Bueno, espero que el futuro sea mejor para la ciudad de Roma. Ahora, yo no quiero entrar en la cuestión de la organización urbanística, y como ciudadano y trabajador, evidentemente, veo las personas como María Badesa dijo antes. ¿Qué es una ciudad para nosotros? Bueno, pues es
una aglomeración que produce muchísimos datos, una enorme cantidad de datos, pero aquellos datos hoy no se recogen ni se utilizan. O sea, es una pérdida enorme, un despilfarro gigante, porque nos quedamos más atrás, Roma está más atrás y Milán está un poco más adelante. Puede ser una ventaja, porque hoy podemos hablar del leapfrog, o sea, saltar a la fase siguiente utilizando la experiencia de los otros. Nosotros hemos ayudado a provincias, ciudades y regiones para que desarrollaran aplicaciones para los ciudadanos, para mejorar los servicios, porque todos estos datos tienen que mejorar los servicios, ¿no es cierto?, para las personas, los servicios, evidentemente. Hablando posibilidad de vivir bien, los transportes. O sea, llevamos décadas escuchando hablar de ello, Smart City. Hoy tenemos que hablar de ciudad inteligente en el sentido más amplio, porque tenemos la tecnología, cloud sobre todo, que nos permite usar los datos con diferentes tipos de tecnología. Bueno, pues podemos predecir cómo se va a desarrollar la ciudad, cuáles serán las necesidades de los ciudadanos, del transporte, consumo energético, y no se está haciendo lo suficiente, pero esto permitiría ahorrar muchísimo a las personas, a las empresas, y la ocasión del plan de recuperación, plan nacional de recuperación económica y resiliencia es fundamental. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y vamos a tener inversiones en infraestructura tecnológica. Nosotros, por ejemplo, hemos abierto nuestra región con los centros de datos en un único centro de datos enormes. Lo hicimos el 29 de abril de 2020, en el medio de la pandemia, y yo me ocupaba de garantizar que se pudiera iniciar nuestra región, explicándole a la región de Lombardía, al gobierno, que esto era una parte de Internet, ¿no? Y cuando digo una parte de Internet, tienen que saber que en el periodo de la pandemia 800 millones de personas empezaron a utilizar Internet en todo el mundo. Fíjense en el efecto en las infraestructuras, o sea, hubo una diferente prioridad de los servicios desde el punto de vista de las comunicaciones, salud, sanidad, etcétera. Se trató de un momento muy complicado y para garantizar que se pudiera garantizar un crecimiento, hemos trabajado muchísimo. Estos datos tienen que ayudar desde el punto de vista del trabajo, y gracias a estos datos puedes entender cuáles son las competencias que necesitan tus ciudadanos y cómo puedes invertir en la ciudad de forma diferenciada, evidentemente, porque lo que sirve en Milán no sirve en Roma ni no sirve en otras ciudades. Pero esto no lo sabemos, porque nadie lo está analizando. Sostenibilidad, lo hemos dicho antes. Tecnologías digitales. Las tecnologías digitales te permiten ahorrar desde el punto de vista del consumo energético. Capacidad de incluir más. Tenemos muchísimas experiencias de aplicaciones, por ejemplo, que se hacen desde Estados Unidos hasta India. O sea, mundos totalmente diferentes, con la ayuda y el apoyo de asociaciones en el territorio, poblaciones, ciudadanos que viven en lugares donde los servicios no son los mismos, ¿no? La telemedicina, por ejemplo, y estamos muy lejos del objetivo. Y entonces la gente o las ciudades se encuentran un poco perdidas, ¿no? Así que habría que utilizar mucho más la tecnología, porque no se está haciendo. Así que delante de nosotros tenemos una autovía para construir, o sea, un camino enorme. Tenemos el dinero, tenemos los fondos, tenemos la tecnología, parece que tenemos la voluntad, pero vamos a ver en los próximos meses lo que pasa. Intanto, efectivamente, adesso si comincia a hablar. Bueno, por fin ahora se empieza a hablar de Functional Urban Area, es decir, ya no es la ciudad con sus límites, sino se trata de regiones urbanas que intercambian a ciudadanos entre ellas.
Nosotros con el proyecto de Sesto estamos haciendo exactamente esto, es decir, estamos creando un centro completamente nuevo que Milano, fra Milano. Mueve, desplaza la presión desde la ciudad de Milán hacia Sesto, Monza. Por tanto, estamos activando un área urbana funcional, creando unos lugares que permitan ser una mezcla funcional, es decir, casas, oficinas, plazas, restaurantes, colegios, estudiantes. Bueno, por tanto, la ciudad que tenemos que imaginar va a ser así, es decir, una ciudad de ciudades. Pero tenemos que imaginarla, ya que pues, la capacidad de transformarse del marco urbano es muy lenta. Es decir, ahora estamos viviendo exactamente en el mismo marco que en los años 90, aunque en los años 90 no teníamos el Internet. Entonces, si queremos imaginarnos la ciudad para nuestros hijos, porque es esta la perspectiva temporal que tenemos que imaginar, tendríamos que imaginarla como una app, una aplicación, es decir, una herramienta que nos permita acceder a unos servicios, activar y acceder a unos servicios en calidad de ciudadano, porque vives ahí. Por tanto, pues sin el uso de dinero, como un acceso libre a lo que la ciudad pública nos ofrece, es decir, el perímetro de la Functional Urban Area. Es un lugar donde se ofrecen servicios a los ciudadanos. Y la herramienta ciudad, la app, el tool, el dispositivo, va a ser lo que pues, nos permitirá acceder a estos servicios. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy utilizando esta metáfora para la ciudad? Porque, como estaba diciendo antes, estaba hablando de las necesidades individuales. Cada vez más, los nuevos humanos van a ser pues empresarios de sí mismos, autónomos, trabajadores autónomos, porque la relación con las empresas va a cambiar cada vez más a lo largo del tiempo, igual a la vez también la relación con la universidad, con la familia van a cambiar también. Por tanto, necesitamos convertir las ciudades en lugares donde estos individuos un poquito atomizados se puedan encontrar, donde ocurran cosas, las plazas se utilicen para conciertos, donde los edificios abandonados se puedan utilizar para talleres, por ejemplo, de teatro o cualquier cosa, donde las empresas puedan llevar a cabo sus actividades cambiantes, que cambien a lo largo del tiempo. Entonces, una ciudad que tendrá que ser mucho más atractiva en el futuro, encontrando una forma para eliminar los coches. Los espacios de aparcamiento no tendrán que estar en superficie, sino por debajo de la superficie, abajo, y entonces creando espacios entre los edificios y además donde se haga una recogida de datos, donde se intercambien informaciones, donde se pueda pinchar un botón para que pueda llegar un coche autoconducido, eléctrico, donde no hay ruido. Entonces, esta es la ciudad del futuro imaginada de la imaginación. Un poquito moderna, un poquito antigua, un poquito ordenada, desordenada, pero con unos usuarios totalmente diferentes que las utilicen como un instrumento para acceder a lo que necesiten. Esta es pues, una visión bastante extrema, por supuesto, la que estoy pues, pintando, la que estoy explicando. Se basa en una figura que me gusta llamar el nuevo nómada, porque los hijos, nuestros hijos, las personas del futuro van a ser personas que viajarán de forma ligera, que si van de vacaciones van con una mochila pequeña, que no compran la moto y el coche, pues el televisor, otro televisor, sino personas que quieran gozar de las cosas sin tenerlas. Y para poder hacer todo esto, esto significa que los lugares, las oficinas, las ciudades, etcétera, tendrán que convertirse en una herramienta habilitante para hacer la vida que queramos sin
ser pues individuos llenos de cosas que pues representan un peso para nuestra vida. Tú estabas hablando de Milán. Milán está viendo un fenómeno que tiene mucha importancia, en mi opinión. Es decir, Milán ha cambiado. Los residentes, el perfil de los residentes han cambiado. Han salido 600.000 personas, pero han entrado 600.000 personas nuevas que proceden desde fuera de Milán. Esta es una característica de Milán. Es una ciudad de tránsito. Entonces, si esta es su naturaleza hoy, la naturaleza de Milán hoy, tenemos que pensar en este tipo de residentes y también en los estudiantes. Entonces, nuestro target para Milán son seguramente los estudiantes, los que llegan a Milán porque es una ciudad donde ocurren cosas, porque hay empresas que hacen investigación, hay universidades conectadas a nivel internacional. Entonces, llegas a Milán, pero puedes acceder también a otras universidades. Es una ciudad de tránsito, como he dicho, es pues asequible. Es fundamental que se encuentre una forma para hacer que Milán sea una ciudad acogedora, que pues tenga unos costes que las personas puedan permitirse. Y me gustaría enseñar una mini living. Es un coche del grupo BMW, y pues coches y empresas que hacen muebles. Se están interrogando muchísimo sobre las ciudades y la forma de vivir en las ciudades, porque es lo que hacen, por supuesto. Y se están imaginando y están tratando de hacerlo con pues algunas cosas nuevas. Pues se han inventado este mini living, que es un lugar muy poroso, muy abierto, muy conectado con las ciudades. Ahora no os veo todos, pero me acuerdo de Blade Runner, una película de los años 80, pero una película que se imaginaba el 2010, donde las ciudades se vivían más por la calle que dentro de los edificios. Los edificios estaban medio destruidos, por supuesto. Esa era una distopía, pero era muy interesante. ¿Por qué? Porque creo que la ciudad, con su complejidad, sus tantas oportunidades, tendrá que ser así. Es decir, un lugar donde se viva fuera, por la calle. Para nosotros, los arquitectos, la ciudad pública es el secreto para la calidad de la vida. Y, por ejemplo, aquí pueden ver una imagen de nuestro proyecto de Sesto San Giovanni, que estoy haciendo con Mario. Este edificio es un edificio que consta de muchos edificios. Se llama Building as a City Buck. Es decir, tiene la capacidad de atraer a tantas personas. Y pues la ciudad tiene que ser una ciudad pública con lugares de intercambio, de encuentro, intercambio. Pues, y se tiene que vivir fuera. Por tanto, una ciudad pública con espacios compartidos, tanto dentro como fuera, por la calle, pero también dentro de los edificios. Y pues los jardines, los patios, que tendrán que estar muy presentes, y sobre todo para todos, para los niños, para los mayores, que podrán andar a cualquier hora del día, de la noche, fácil de entender. La imagen de la ciudad tendrá que tener lugares que se puedan reconocer sin perderse nunca. Entonces, multicéntrica, pero también con un centro donde haya, no sé, una catedral, un teatro, un lugar muy atractivo, pues, por ejemplo, aquí tenemos la estación de trenes, un hotel. Parece Monopoly, es muy fácil de entender. Tendrá que ser así. Entonces, un lugar vivido de forma muy diferente de hoy, mucho más fluido. Pues, una ciudad de tránsito, pero no muy diferente de la que conocemos a nivel visual.
¿Puedo decir algo? Ya que has dicho que soy amigo de Meeting, que me gustaría decir algo, pues una especie de provocación para el año próximo, para este tipo de debate. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y pues ahora me gustaría hacerte una pregunta a ti, siendo un abogado. Me gustaría hacerte una pregunta a ti, porque pues, ¿sabes que en Milán he tenido que construir un edificio para 600 estudiantes? En Italia hay una ley que nos dice que para cada piso tenemos que hacer un aparcamiento. Y tuve que realizar esta residencia de estudiantes y pues fue un gran problema el hecho de pues, construir aparcamiento para tantos pisos. Entonces, en Italia, para diseñar las ciudades del futuro, seguramente tendremos que, por supuesto, tener las ideas, tantas ideas tan buenas y positivas, pero tenemos absolutamente que cambiar nuestra burocracia, las leyes, que tendrán que ajustarse a las necesidades de las personas y al uso de estos bienes. Y pensamos que en Milán hemos realizado el primer centro totalmente eléctrico, multipiso, centro logístico. Y en el pues, Ayuntamiento de Milán esto todavía no existe. Entonces, pues me gustaría pedir tu ayuda. Siendo un abogado, me gustaría decirte, pues sí lo sé, el problema de los aparcamientos es un problema muy dramático, muy difícil, pues cambiar esta normativa, esta ley, que se tendría que cambiar adaptándonos a la realidad que está cambiando. Algo muy interesante que ha emergido hoy es que efectivamente la realidad está cambiando y pues por supuesto tenemos que estar al paso con los cambios, pero pues y no tenemos que considerar los cambios como un enemigo. Pues al contrario, esta es la realidad que está cambiando y también la pública administración tendría que cambiar, por supuesto. Quizás para el año que viene tendremos que hablar también de la burocracia, la pública administración. Es importante pues estar dentro de la realidad, conocer la realidad, conocer lo que está pasando, conocer los hechos, la situación actual, para no solamente intervenir de forma teórica sobre la casa, las oficinas, la forma de trabajar. Esta es nuestra esperanza. Esperamos que el futuro se pueda vivir de forma positiva. La segunda cosa, el segundo tema que ha emergido muy bien, muy claramente hoy, es que hay diferentes aspectos a la hora de hablar de ciudad, de vivienda. Existe la ciudad de futuro, que nos fascina mucho, muy atractiva, interesante, pero también tenemos la ciudad del presente, que pues está excluyendo a una parte de la población. Por tanto, tenemos que afrontar este tema de forma ética, abstracta, ideológica, y es lo que está haciendo la pública administración, sobre todo lo ha hecho en el pasado y no ha funcionado. Y en cambio tenemos que entender que la ciudad inclusiva, pues, desde el punto de vista del trabajo y también de la vivienda, es una ciudad que tiene que ofrecer experiencias y posibilidades a las personas. Por tanto, una ciudad es más atractiva si es inclusiva. Y hay que comprenderlo. Es un concepto muy importante que se tiene que entender de forma no ideológica. Todavía no tenemos todas las respuestas y seguramente no tenemos que olvidarnos de este aspecto. Es decir, una ciudad inclusiva es más atractiva. Eso sí es verdad. Tenemos que pues hacer experiencias porque no queremos que sea algo ideológico, solamente teórico. Esta posibilidad de estar dentro de la realidad, encarar la realidad desde dentro, conociéndola de forma muy detenida. Entonces, seguramente podremos construir, hacer que el lugar de trabajo, la vivienda, sea más atractiva. Tenemos que tomar en cuenta la importancia de pues, crear una ciudad atractiva. Si no lo hacemos, no pondremos en marcha este cambio positivo. Y pues seguramente
se mantendrán estos aspectos ideológicos que no pueden funcionar para los hombres y las mujeres de hoy, que necesitan sentirse atraídos para hacer experiencias positivas. La sociedad, la ciudad es algo muy complejo y solamente una seria, real experiencia de atracción nos puede convencer a hacer experiencias. Y entonces estas elecciones, decisiones, están en las manos de algunos individuos, algunas partes, algunos actores. Todos estos actores tendrán que estar juntos. ¿Por qué? Porque solamente mediante el diálogo, mediante la colaboración, podremos ganar estos desafíos. Y nosotros de la compañía de Leopere lo hacemos todos los días. Colaboramos entre empresarios, individuos, sujetos con experiencias diferentes, dialogando para poder no solucionar todos los problemas, pero seguramente tratando de abarcarlos, encararlos de forma positiva. Muchas gracias por el diálogo de hoy, que me ha gustado mucho, y esto es lo que hace el meeting siempre. Y pues, como ya ustedes saben, el meeting es un lugar de diálogo para estar más dentro de la realidad, para salir del meeting estando aún más dentro de la realidad, una realidad simple y también compleja. Y para hacer este trabajo, el meeting necesita la ayuda de todos nosotros, necesita a grandes amigos y pequeños amigos. Pues aquí en el meeting hay unos rincones, unos corners, donde ponemos dona, hora. Entonces, dona ahora, por favor. Y a partir de este año, la asociación Meeting es una entidad del tercer sector. Entonces, donando ahora, pues ofrece también unas ventajas fiscales según la ley existente en Italia. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias y espero que les guste el meeting. Muchas gracias. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Che serve la migliore tecnologia se non la usiamo per migliorare anche noi? Cucinare a distanza. Per allontanarsi dai luoghi comuni. Connettersi da ovunque. Per ritrovare il proprio posto!
Costruire un cinema in casa. Per raccontare una storia diversa. Scrivere a 400 amici. Per avere 800 mani. Ecco cosa può fare la tecnologia. Migliorare la nostra vita e migliorare anche noi. Euronics, un mondo più avanti. Sosteniamo le donne e gli uomini impegnati nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali per affrontare le sfide imprenditoriali, sociali e culturali del nostro tempo, contribuendo al bene comune. Compagnia delle Opere. Un criterio ideale, un'amicizia operativa.